final la persona no tiene que suelar. Me pasa lo que va a aguantar. Y nos hace como pensar, reflexionar sobre qué es la cultura. Vale. Venga, la mejor. Venga, la mejor. No. Figueres, plata sombra, ciprés, fresis, titels, oliveras. Sargantanas, funols, grills. Árboles, muy bien. Árboles es lo que más tenemos. Claro, ya veo. Me da mucho asco las ratas. Pues resisten mucho a los cardos, las ratas. Y después tenemos las especies que estos cardos les están afectando, que son más vulnerables, y cada vez tenemos menos. Serían los sapos. Y el niño está perdiendo los sapos. Y eran negros muy feos. De antes estaba
a tercera, bueno, entraba ahora los murciélagos. Sí, ya. Ah, madre, no, no, esto de hecho en papel, ¿eh? Sí, una monada, ¿eh? ¿Dónde están los delfines? ¿Dónde están los delfines? ¡Oh, qué monada! Me han jugado un patata. Sí, ya lo he visto. Fenomenal, ¿eh? Hablo en serio, ¿eh? Ha sido un placer. ¡Ay, qué bien! Esto es lo mejor del juicio. Esto es lo mejor. Claro. Acá es partido por el monte, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¡Ay, un guapo! Con mis niñas guapas. Estudian por acá. Gracias.
Jazmín. Las estrellas, mira. Thank you.
falta, ya seremos viejos. No, pronto le ponía niña guía. Así es. Jalo, que ni que falte ni que sobre, ¿verdad? Són petites partícules dels fums de les indústries i dels tubs d'escapament. Apareix la ciutat. L'aire en el seu recorregut pels carrers va intercanviant energia i substàncies amb el medi urbà. Una complexa interacció entre el corrent d'aire i el paisatge urbà fa que l'aire càlid atrapat entre els edificis desaparegui i sigui substituït per un aire fresc i renovat.
fluint pels carrers i les avingudes, absorbeix les partícules i els gasos provinents del trànsit, la indústria i les calefaccions, i s'emporta la contaminació fora de la ciutat. Aquest plataner de 11 anys és a la cantonada dels carrers Mallorca i Cartagena. Absorbeix CO2 de l'aire i el converteix en oxigen a través de la fotosíntesi. Durant el procés, humiteja i refresca l'aire circumdant per mitjà de la transpiració. A Barcelona hi ha uns 320.000 arbres arrenglerats tot al llarg dels seus passeigs i parcs. Són els pulmons de la ciutat. A més de refrescar l'aire amb la transpiració, els arbres aporten uns 45 km quadrats d'ombra. Aquests arbres poden fer que la temperatura superficial del carrer baixi entre un 20% i un 40%, amb una eficàcia molt més gran que la de qualsevol aire condicionat. En un món en què les temperatures no paren d'augmentar, els arbres són la nostra primera línia de defensa contra el canvi climàtic. Seguim el cotxe 54 en direcció nord per la ciutat. Amb les parades i arrencades que provoca el trànsit, el cotxe emet una mitjana de 90 grams de CO2 per quilòmetre. Els gasos i les partícules que genera el trànsit són transportats pel vent de l'est. Ens aturem a la cruïlla del carrer Aragó amb el passeig de Gràcia. Les dades que rebem des d'un sensor subterrani ens diuen que, en aquest moment, el trànsit és normal. Fem un salt endavant en el temps. D'aquí a 3 minuts aproximadament, el tren de la línia L3 del metro passarà per sota del carrer. A mesura que augmentem la velocitat del temps, ens anem allunyant i observem el pols de Barcelona. Cada dia, 712.626 cotxes i camions circulen pels carrers de Barcelona i es transporten més de 80.000 tones de càrrega. Aquesta complexa xarxa de persones, mercaderies i infraestructures consumeix 6 milions de litres de combustibles i emet 23.000 tones de CO2 cada dia. L'espai que ens envolta és completament ple d'informació. Des de la qualitat de l'aire fins als fluxos de trànsit, milers de sensors mesuren l'activitat de la ciutat. Les dades que generen aquests sensors viatgen per mitjà de cables i ones de ràdio, talment com un sistema nerviós urbà. Aquesta és una visualització en temps real de l'espectre radioelèctric capturat per un receptor situat en aquest espai. S'hi poden veure els milers de senyals procedents dels dispositius i serveis en què se sustenta la vida quotidiana. Ràdio FM, implants mèdics, satèl·lits meteorològics i telèfons mòbils. Cada un té el seu lloc a l'espectre radioelèctric. Tots junts creen un paisatge urbà electromagnètic invisible.
sí. Vale, vale. Muy bien. Estupendo. Una flecha. Sí, vale. Lo de las tripulaciones y todo, ¿esto es tiempo actual o ya está grabado? A tiempo real casi todo. O sea, ¿en todo es tiempo actual? Sí, o sea, hay cosas como datos, como por ejemplo, hay 320.000 coches cada semana, eso siempre dice lo mismo. Pero por ejemplo, lo que ponía de los tweets, ¿sabes? Que pone eso. El valor de más tweets es este, eso sí que cambia todos los días. Y yo me doy, o sea, yo lo veo. Así que se queda grabar todo, todo lo que está. Lo que está pasando, lo que está pasando. Sí. Qué fuerte. Es muy fuerte. Bueno, yo parlo dos idiomas, castellà y català, porque mira. porque yo mateixa soc filla de mare cubana y pare català. L'anglès lo parlo molt poc, no, molt poc, eh? Però l'anglès ja és altra cosa. Bueno, yo l'anglès lo parlo molt poc, eh? Por eso, tú no mires hacia arriba, tú. Son 30 pisos. Esto es la atracción más chula de aquí. Hostia, qué bueno, tío. Oh my god. Salimos de la oscuridad, salimos al sol. Wow, qué una pasada. Wow. Qué bonita. Qué bonita desde arriba, pero qué cagada desde abajo. Es la mitad. Hostia, mira, se ve la familia. Ya he chocado. He chocado. Qué bueno. Y nada, desde que miráis hacia adentro, ¿veis esta escultura? Aquí. ¡Qué bonita! Sí. Normal, a mí también me encanta. Que es como el autor, que es como el tema, pues se imagina que serán las ciudades del futuro. Pues se imagina que serán como unas nubes, unos puntos conectados entre ellos. Y si os fijáis allá, hay personas pasando. Claro.
porque con un ticket extra se puede pasar por debajo. ¡Ah, bueno, qué pasado! Sí, y bueno, para tener la experiencia de servicio. ¡Oh, mía, madre mía! ¿Tú te subirías aquí? Yo no. Yo quiero subir ahí. Yo no. No, no, no ves la gente ahí. Se supone que sí, ¿no? No lo ves. No, ah, no. La tiene que ir más alta. Yo sé más. Ah, muy bien. Yo no. Yo no. Tampoco. Yo no. Qué bonito, ¿eh? Vale, vale, vale. Así, sí, me podéis separar. David. La charla del auricular y ahora tengo una caja, ¿vale? Ah, muy bien. Ah, vale. Mejor, ¿no? Oh. ¿Qué pasa? Qué bien. Voy a jugar ya, ¿eh? Si quieres. ¿Has visto este cine? ¿El que quiero del Vela? Sí. Mira, otra piscina. Vale, mira, la piscina. Ah, vale, vuelve. Y el cacharro a la otra banda. Un momento, Sergio. Sí, sí. Me da presa. ¿El cacharro? Si no llega a presa, ni yo. Bueno. Un momento, que estoy grabando. Ya se te ha grabado el bolso, mira. Sí, ya ves. A ver, y si no, el auricular. El auricular por un lado. Aquí en el auricular, merci. Y el cacharro, que te vale. Merci. Sisplau, que tu m'ajudes a desgravar. Et quedes aquí enganxada o què? A veure, ara. Ja ho tenim, això. Ah, gràcies, molt amables, eh? Gràcies. Y por otro lado, mi actividad. Pero he visto las torques, juntas de Sanadría, la técnica que las hemos dicho. Mira, ¿va a pasar esto? Bueno, pues yo vivo muy cerca de Montjuïc. Vivo en la calle Vallhonrat, que está en Pueblo Seco. Ya lo sé, cariño. Si lo sabes, ni yo. Y Hotel Vela, bueno, Hotel Vela es bonito hacerlo. Yo he estado yo en el Hotel Vela, arriba del todo. ¿Y es maco? En el Hotel Vela he estado yo. ¿Es maco? Sí. ¿Tienes cinco estrellas? Estuve en una fiesta privada. Y aquí es espectacular. ¿Y cómo te fue la fiesta, David? Pues hace años, esto es de hace 3, 4 años atrás. Pues haga el tipo que haga, por favor, ¿cómo te fue la fiesta allí? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues me alegro, ¿eh? Porque lo vamos bien eso, ¿eh? Con palmeras y todo. Vaya. Pero eso a partir de quinta de casas, ¿no? Sí. Mira, eso es el Teatro Nacional de Cataluña y se ve el auditorio también desde aquí. La última vez que estuvimos fuera en el auditorio, ¿os acordáis? Sí. Que había 200 niños. Sí. A mí me encantó muchísimo, ¿eh? A mí me encantó. A ver, el concierto estuvo bien, pero claro, no sabía que había 200 niños ahí. Digo, ¿tú qué es? ¿Dónde vas? Porque es un concierto autorizado para todos los públicos. La primera salida que hicimos justamente al auditorio sí que estuvo bien porque canta tu amigo. Estuvía plenamente abierto. De viento y... Me lo ha dicho mi hermano. Canta las dos de la mañana, ¿verdad? Sí, me dura muchísimo. Es que mi hermano... Ahí estaba.
Y mi hermano me ha dicho que la María cantaba a las 2 de la mañana. Lorena y que venía. No, porque no me gusta. No me gustan los cantantes. Está bien. Está Pedro también, me parece también, ¿no? Está bien. Bueno, pues ahora pedí. ¿No estuvimos? Sí. La Claudia, diga sí, pero. Hostia, qué chulo. Van a sorteo, pero. Sí, bueno. Y a mí, que es una banda de Argentina. Sí, muy bien, gracias. Ah, qué guay. Está ahí, vamos. Oye, yo quiero subir aquí arriba, hay más plantas. Claro, esto será para la próxima visita, yo creo. No, se sube mi moncha. Ah, sí. Sí. Ay, mira, que no sé si se ve por aquí las vías. Este no me acuerdo yo. Ah, mira, se ve Media Pro. Mira, Media Pro, RBA. Aquí está. Se ve, aquí se ve los, el edificio de donde está Gol Televisión. ¿Qué es? El edificio de Media Pro es el edificio de Gol Televisión. Gol Televisión. Sí, al lado del de, edificio RKBA. ¿Y San John de Espía es TV3? Sí, no, hay TV3, sí. Y aquí abajo se está viendo Glorias. Mm. Y la diagonal. Con el, mira, hay. Digo, ya se veía sí, el de RBA. El tranvía, no, está la estación al tranvía. El RBA ya lo he visto yo también, ¿eh? Sí. Y lo estoy grabando, ¿eh? Diagonal para abajo, Gran Vía, que siempre hay coches. ¿Qué parece? ¿Te cariño? ¿Todo bien? Muy bien, así me gusta, que os lleves bien los en los coches. Mira, aquí se viene con la tensión. Esa es la de Adrián. Esa es la de Adrián de los besos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a perder? Alejandro, ¿no? Alejandro, ¿y cómo está aguantado eso? Sí, lo he visto. Oh. ¡Uy, qué frío! ¡Qué bonito! Está frío. Claro, porque tienen el aire acondicionado instalado aquí. ¡Uy, ese se puede salir! Subir aquí arriba, que estaría bien, pero claro, va a ser que no. Creo que se paga aparte. ¿Cuánto se paga por hacer esto? No sé, pero creo que vale más, 28 euros. 28 euros. Més val riure que plorar, eh? És veritat. Natàlia, una foto. Natàlia, una foto. Sí. Que estem aquí arriba, eh? Estem a les altures. Una foto que no sé.
punta. Claro. En las salidas, sí. Me faltan fotos.